¿Y qué haría entonces en INTRANT si él no es del sector, del área, no? Pero puede ser un buen gerente, puede ser un... Porque eso se maneja también con asesoría. No, porque tú tienes un equipo técnico, tú lo que tienes que ser un buen gerente. Le deseamos lo mejor a Milton. Mira, evidentemente que ha habido muchas reacciones, muchas críticas en torno a ese cambio, porque muchos dicen, bueno, pero si él en Edesur no pudo hacer nada, que es donde él tiene el expertise, el conocimiento, los estudios, toda su vida ha trabajado en el sector eléctrico. Era el vocero de la ADIE, de la Asociación de Generadores, que por cierto, ahí demostró una capacidad para manejar, ¿verdad?, la opinión pública. Es impresionante, porque tú lo escuchabas a él y tú de repente querías, te daba eso de sacar dinero para hacerlo a los generadores, los pobrecitos. Pero el caso es que en los resultados, ninguna de las sedes dio pie con bola. Esa Edesur incluso fue la que mejor se manejó. La mejor. La que mejor se manejó, pero todas, al final del camino... O la menos mal. La menos mal. Sí, sí. Porque al final del camino aumentaron las pérdidas en todas. Entonces, han causado mucho revuelo. Yo entiendo que eso se debe a que sencillamente Celso Marranzini, que se visualiza claramente que es o terminará siendo el jefe del equipo eléctrico, porque definitivamente las decisiones de él tienen más preponderancia que la de Antonio Almonte, que yo creo que deben de quitarlo de ahí. Pero el presidente que sabe de eso. Eso viene ahora, eso viene ahora. Pero yo pienso que terminará siendo Marranzini el jefe del equipo eléctrico. Y ya se sabe que él mandó a sacarle su equipo a Milton. Lo dejó como un cangrejo sin pata y sin muela, con los ojos así, azorado. Que incluso se sabe que Milton... Pero el mundo, no, la verdad, él no lo sacó. No. Fue un decreto que lo sacó. Bueno, correcto. Pero él había renunciado. No, pero, o sea, pero si en tú... la práctica hay un decreto que lo designa en Intran. Sí, pero lo que te quiero... hay una vacante en el Edesur. Pero lo que te quiero decir es que... Correcto. Celso Marranzini... Celso Marranzini empezó a tomar decisiones inconsultas en Edesur, al punto de que le canceló todo su equipo. Y él... Eso se sabe que fue lo que pasó. Y él... incluso renunció. Pero cuidado si fue las condiciones que le puso al presidente también. Cuidado si fue las condiciones que Celso le puso al presidente. Claro que sí. Y entonces, ese decreto de Milton Morrison al Intran es un bajadero que busca el presidente para no pelearse con el sector que aúpa a Milton Morrison, porque no recordemos quién fue que hizo que le sacaran País Posible en 2 días a un partido que había sido rechazado. Luego en 2 días se lo aceptaron con las mismas condiciones. Sabemos por qué fue. No te hagas el pendejo, que tú fuiste como lo dijiste a mí. Cuidado. Ok, es que tú eres bueno. Tú fuiste que me hiciste ese cuento, ahora de que no sabes. No, cuidado. Entonces, sigue tu análisis. Entonces, no cabe duda de que fue, mira, para evitar este conflicto, el presidente le dijo, dame un par de días que yo voy a resolver. Pensó y dijo, vamos a poner el Intran. El mundo está al lado del despacho ahí, parece. No, porque hay cosas que no hay que verla. Óyeme, hay cosas que no hay que verla para saber cómo fue. Bien. Él no se fue porque el propio presidente dijo, cálmate, que yo no voy a pelear con ese sector, empezando mi gobierno. Y dijo, ¿dónde yo lo puedo poner que él pueda meterse a su gente? Y dijo, en el Intran. Y pues ya lo llevó. Y entonces él va a confiar en que... Bueno, él tiene un conocimiento gerencial. Sí. Porque para tú hacerlo bien, por ejemplo, nosotros como comunicadores, yo lo hice en una ocasión, no me gusta, pero cuando he hecho relaciones públicas, bueno, yo voy a una institución que yo no la conozco. Yo sencillamente, con los mismos compañeros que están ahí, que ya tienen experiencia, me dicen que es lo que se hace y ya por ahí no se va. Claro, capacidad de gerencia y de delegar. Claro. Escuchar a los expertos y decir, esto se resuelve de esta manera. Usted se prepara, se supone que usted tiene unos conocimientos básicos y una cultura general que le permite a usted entender cuando le explican. Entonces, yo creo que ese fue el bajadero que encontró. Ahora te voy a decir una cosa. Él va a un sector también complicado como, como el sector transporte. Incluso, él llega y fíjate cómo empezaron a salir los planes que había en la institución. Por ejemplo, las vías que van a poner de una vía X vía, por ejemplo, la Lincoln Sur Norte, sí, la Churchill Norte Sur, etcétera. Pero en el del Intran hay alrededor de 70 resoluciones que la van a sacar ahora. Sí, él se va a encontrar ahí con un choque de sectores que van a estar también. Ahora yo te voy a decir lo siguiente. Ojo avisor. Te voy a decir lo siguiente. En el sector transporte hay más presión mediática. Ahora, en el sector eléctrico hay poder. No, estamos de acuerdo. Óyeme, en el sector eléctrico, aunque no hagan bulla en los medios de comunicación, ahí sí hay poder. No, estamos de acuerdo. Un poder que arrodilla los... Al micrófono. Un poder que arrodilla a los gobiernos. Pero recuérdate que es... Recuerda que por 1.300 millones el tema aquel de la semaforización, que no es chele. Sí, pero... No, claro, comparativamente con el sector eléctrico eso es... No, pero... Ni miedades. Pero el Intran es un gran desafío. Claro que sí. Claro. Y yo creo que ahí en el Intran funciona más un político de alto nivel que un técnico, sin lugar a dudas. Ahí se van a manejar, ustedes saben los intereses que manejan ahí. No, y hay que hablar con el tigre. Y ahí tiene que ser un hombre de la confianza absoluta del presidente, si quiere ser eficiente, y con mucho nivel político. Porque sabemos con quién es que se está bregando ahí. Claro. En lo que tiene que ver con los grupos económicos y también en lo que tiene que ver con el transporte, que todos sabemos lo que hay. O sea, Milton Morrison, como ustedes dicen, no hay que ser un especialista en transporte para tú gerenciar una institución, pero no es fácil. No. Por cierto, don Alto, oye, no es fácil. A uno que ha estado en el gobierno y que nos ha tocado bregar con todos esos sindicalistas y cosas, no es fácil. Con los intereses que se mueven en el transporte, no es fácil. Ahora hay que tener mucho apoyo del presidente de la República, porque ahí se manejan unos intereses muy difíciles. Y hay que tomar decisiones y oye, enfrentar intereses. No, claro. Y déjeme decirle, es una institución nacional, es una institución que tiene muy reciente, con leyes, regulaciones, inclusive regulaciones pendientes de resoluciones, ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo más importante es que hay que tener un plan, y cuando usted le ponen un plan en la mano, usted ejecutar el plan. Y si tiene apoyo del presidente, darle para allá. Es lo que tiene que hacer ahora. Es una institución complicada, que yo digo que instituciones como esas requieren de gente con mucho peso político. Sí, por los intereses que se manejan. Claro que sí. No es como que tú tires allí, vaya a Indotel, que es más sencillo, que es técnico. No, eso te lo puede manejar un técnico. Pero esto que estamos hablando es una institución, digo, según mi experiencia, de manejarse con esos sectores, requiere de una figura política de mucho peso. Pero, como ustedes hablaron de los cambios, se origina esta vacante en Edesur. Entonces Celso Marranzini viene y lleva a una persona interino a Edesur, porque a Morrison lo llevan para Intran. De todas maneras, dentro de esos cambios, el que más impactó, de mayor importancia, fue el de Andrés Bautista. El de don Andrés, sí. Que fue ministro administrativo de la presidencia. Y por lo que he visto, la mayoría de los comentarios son positivos. Muy positivos. Muy positivos, claro, por tratarse de una persona que el que lo conoce sabe que es un hombre decente, un hombre de formación, de posiciones firmes, un hombre... muy claro en sus posiciones, pero yo estoy seguro que lo que más lo deben estar celebrando son los PRMistas. Eso sí. Porque él es fundador y conoce a cada quien en cada rincón, el que realmente hizo su trabajo o no lo hizo, cuando lo hizo, cómo lo hizo. Y eso es importante, y cuando tú tienes un funcionario en el tren gubernamental que conoce esa estructura partidaria de todo el territorio nacional, porque además los mismos dirigentes se sienten en confianza de visitarlo, de hablar con él y de plantearle situaciones. Porque situaciones yo no me refiero a de partido, sino de gobierno. De gobierno. Porque en cada pueblo, en cada comunidad hay una situación específica o particular que un dirigente político está en la obligación de tratárselo a un funcionario del gobierno de importancia. Y en este caso, Andrés Bautista reúne la condición porque ahora ministro administrativo y siendo el primer presidente que tuvo el PRM, fundador, correcto, es un interlocutor muy válido para ese tipo de situaciones. Lo que uno tiene que desearle es suerte, éxito, ¿verdad?, en esa función, porque si eso funciona, funciona el país y a uno le interesa que la cosa funcione. Evidentemente. En esa parte. Yo creo que esa es una designación que solamente hay que desearle suerte y éxito. Así mismo. Porque creo que he visto los comentarios, en su mayoría han sido positivos a favor de él. Usted sabe que a propósito de transporte, me invitaron para el próximo jueves a un evento donde estará como disertante don Onésimo González. Mira, ese, es sobre el futuro vial del transporte. Ese es yo diría, ese técnico, uno de los que más conoce y de mayor experiencia en el tema del tránsito y el transporte de este país. No solo, bueno, se viene de cuando la fundación de ONATRATE, en el gobierno de Antonio Guzmán. Aquí era Onésimo González y, ¿cómo se llama este? Mircíades Pérez Polanco, esos dos. Que Mircíades Pérez Polanco fue el primer director que tuvo ONATRATE en el gobierno de Antonio Guzmán. Y Onésimo era su mano derecha. Esas dos personas son las que más conocen del tema transporte, tránsito, aquí en la capital. Que yo creo que está como asesor en obra pública, creo que Onésimo está por ahí. Pero creo que él dirige el TRAE, que es el transporte escolar. Pero creo que a él se le puede sacar más provecho. Primero, porque un técnico muy calificado, de una moral muy sólida, muy entregado a ese tipo de trabajo. Y un tipo humilde. Yo lo conozco desde cuando era estudiante. Imagínese usted, porque estudiaba con un hermano mío y que eran ingenieros los dos. Y cuando comenzaron en ONATRATE estaban así. Pero es una persona que durante toda su trayectoria, sin importar gobierno, tiene una capacidad técnica que cualquiera lo quisiera tener a su lado. Yo pensé que lo iban a llevar a INTRANT. Era la persona más indicada para hacer, porque conoce todos los temas. Pero como yo le dije, él tiene malas características de técnico con político. Sí. Ahí hay que tener un político, como le dicen en el campo, bien bragado, que sepa negociar, con un equipo técnico que sepa enfrentar eso. Yo no quiero ser, miren, yo no sé, pero a mí me llama mucho la atención. O sea, que Hugo era... Espérate. Fue un fracaso. ¿Qué? No, es que eso no puede manejarse así, hermano. No, es que yo le estoy diciendo ya... Hugo cayó un gancho. No, cayó un gancho ese muchacho. Cayó un gancho. Pero yo espero... Eso también. No, pero pero él no cayó en el gancho con el nombramiento ahí. Él cayó en el gancho con lo que vino después. Ah, bueno. Claro. No, yo he dicho... Y ese puesto... Que yo he dicho en varias ocasiones que en su momento Hugo tendrá que hablar. No, en su momento. Hay muchos Hugo, que tienen que hablar. No, espérate. En el caso de él, porque en el caso de Hugo, ahí hay una situación que se manejó muy de arriba. Muy de arriba. ¿Y te lo pegaron a él? Sí. Y por eso yo lo he dicho en varias ocasiones, que llegará un momento en que él tendrá que hablarle al país. El problema es que él tenía que tener la bagueta en el momento. Eso no lo voy a afirmar yo. Bueno, pero no solamente eso. Pero miren. Es que le dijeron, es por ahí la cosa. Yo no me voy por ahí. Para que ustedes vean lo delicado que es esa parte de transporte y tránsito. Usted tiene una oficina que maneja los autobuses, la ONSA, ¿verdad?, para el tránsito. Usted tiene la oficina que maneja una parte del metro, que es la OPRE. Y tiene una oficina que se creó ahí durante la administración de Macarrulla, que es una parte que llaman Fitur, que tiene que ver con el transporte que se está haciendo en Santiago, del teleférico y del metro, y con el que se ha planteado hacer aquí. O sea, ¿quién dirige eso? Fíjese, ese es un señor apellido Isa, ¿pero y cuánta gente sabe?, que viene de la administración anterior, que era de la gente que trabajaba con De Andino. Ya él Isa. Llama él. No, es que ellos están con toditos. Entonces, tú te das cuenta cómo, que está como repartido esos intereses. Entonces, si tú vas a dirigir el INTRANT. Y el que maneja Cuesta. ¿Cuál? El Cuesta, el empresario. González Cuadra, perdón. ¿Pero cuál maneja él? Él maneja un tema también que tiene que ver. No, es que ellos tienen que ver con las obras, pero de la oficina donde se están manejando todos esos temas. Y entonces tú tienes que ver esta parte de cómo está dispersa, que tú dices, bueno, ¿y por dónde que está el poder? ¿Por dónde la decisión? Sí. Mira cómo ahora se anuncia un famoso metro que va a llegar y que hasta el aeropuerto y qué sé yo qué. Y tú dices, bueno, pero y entonces la extensión del metro a los Alcarrizos, que es la OPRE que lo está haciendo, ¿dónde enlaza con eso para que haya una coordinación? Y entonces, pero de una oficina de la presidencia, que se está manejando eso. O sea, se creó por decreto una oficina durante la administración de Macarrulla. Y están dirigiendo el teleférico y el metro de Santiago. ¿Y cómo la cosa? O sea, es una situación en esa parte del transporte y el tránsito donde tú tienes que unificar, por lo que yo te digo a ti, que tiene que ser un tipo con una jefatura política bien clara para poner en orden a todo el mundo y que sea un solo plan. Porque mira, eso se anunció una licitación para el famoso tren metropolitano. Pero aquí hay serio cuestionamiento técnico a esa obra, porque dicen que esa es un metro pesado, que hay otra solución más avanzada, más moderna, más diversa, más económica, más efectiva, que incluye no solo el transporte de pasajeros, sino de carga. Porque dime tú, en este Gran Santo Domingo hasta el aeropuerto, y el problema de los camiones con la carga, que más de 3.000 furgones se mueven entre Caucedo y Jaina, sí. ¿Qué vamos a hacer con ellos? O sea, tú no me puedes venir con una inversión tan grande de más de $3 mil millones con ese tema y no me vas a dar respuesta al tema de la carga. ¿Tú entiendes? Entonces, yo no lo estoy diciendo yo tengo informaciones de técnicos que dicen, mire señores, pero esa no es la salida en este momento, el país tiene que avanzar tecnológicamente, de manera eficiente, más económica, y te hablan de un modelo diferente, porque dicen, eso le llaman metro pesado, que ya está desfasado. Entonces yo creo que son situaciones donde el país tiene que buscar soluciones de país, no es un problema mío ni tuyo. Yo oigo a todos los técnicos. Vamos a resolver un problema económico a esto con esa obra. ¿Con eso? Vamos a resolver un problema a esto con esta obra. Vamos a pagarle a esto. Oye, pero ven acá. Entonces, pero fíjate cómo es algo que va a impactar a todo el Gran Santo Domingo, no de una manera fácil. ¿Y tú sabes por qué yo digo esto? Yo hace tiempo le vengo dando seguimiento al tema del transporte y el tránsito de la capital. Desde cuando yo era regidor, estamos hablando de la administración de Corporán y de Feyo Subirú. Cuando aquí se estaba haciendo ese famoso túnel de la 27 de febrero, esas obras, yo fui de los que me opuse a eso. ¿Y tú sabes por qué me opuse? Porque ningún estudio en el momento indicaba que eso era lo recomendable. Oiga bien, eso le costó la cancelación, recuérdense, a Jimmy Durán, que era el administrador, que era el secretario de Obras Públicas. Y en una confrontación con De Andino Peña, quitaron a Jimmy, porque Jimmy estaba contrario a eso. ¿Y qué pasaba? Que los estudios que había hecho una de las compañías que había hecho estudios, que era el que se manejaba para la ciudad en ese momento, indicaba que el tránsito de este a oeste, el mayor era el público, y de norte a sur y de sur a norte era el privado. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que se recomendaba era que si el tránsito de transporte público de este a oeste era mayor, tú no podías hacer un túnel, porque las guaguas no se van a parar en un túnel a recoger pasajeros. Claro. Entonces había que hacer una ampliación de la 27 para tú aplicar lo que llaman el transporte colectivo, la masificación del transporte, y eso iba a tener una avenida de todos esos carriles por donde iba a fluir principalmente transporte público. Y de norte a sur, tú vas a hacer los famosos pasos a desnivel, no tenía que hacer túneles, sino pasos a desnivel, que inclusive se recomendaba mejor por el problema del drenaje. Y fíjense ustedes cosas de la vida. Si eso se hubiese hecho así como decían los estudios, lamentablemente las muertes que tuvimos la 27 no lo hubiésemos tenido. Fíjense bien, como son las cosas. Pero algo peor, en esa ocasión yo decía que ese bulevar que se estaba instalando ahí en la 27 y aquí en las Américas no iba a funcionar por una razón elemental. Tú no puedes a un sitio de concentración de vehículos, que tanto vehículos a alta velocidad pasan, porque aquí a la ciudad con esa obra se le hizo como una cirugía de corazón abierto, lo señalábamos. Tú no puedes, en un sitio donde hay un tránsito tan fuerte de vehículos, tú no puedes crear un área de recreación, porque nadie va a aguantar la contaminación. Y fíjense que el bulevar de la 27 y el bulevar de la América, nadie usa eso. Y no solamente eso, sino ¿quién se va a parquear por ahí? No, pero no solo parquearte, sino tú te sientas ahí y a la media hora tienes la cara llena de tines. Claro. De todo lo que desprenden los vehículos que pasan por ahí. Claro. Y tú no puedes crear un área de concentración humana en un sitio donde se produce tanta contaminación. Claro. Y además el peligro. Varias gente a la hora de cruzar, hubo muchísimos accidentes cuando eso estaba iniciando. Entonces, todo eso lo decíamos nosotros en el momento. Lamentablemente, tú vienes ahora a los resultados. O a menos que sea un sitio cerrado, que lo hagan cerrado. Pero no, y además, pero lejos porque es que tú tienes una vía donde hay demasiado tránsito y cualquier niño cruzando ahí, tú lo estás exponiendo a cualquier accidente, pero también la contaminación. Pero todo eso, señores. Pero yo lo que digo, yo lo que quiero decir es que quizás la solución al tema ese de la contaminación podría ser que hicieran un área cerrada. Pero es que hay en la 27. No, pero ahora, hay no, porque eso vale especialmente en la, bueno, pero como está el tema de la contaminación, se puede ser creativo. Ahora, lo que sí yo entiendo es que para cualquiera hay ahí, no, con el capón que hay ahí. Compadre. No, pero espérate, pero fíjate, eso lo advertimos, pero lo que pasó ahí fue que al hacer un túnel había más movimiento de tierra. Y entonces hubo que techar el túnel. Claro. También hay más movimiento económico. Lamentablemente, nosotros eso le contó el cargo a Jimmy Durán. Ahora, y en ese momento yo era regidor y me recuerdo que yo le decía al ingeniero que estaba al frente de esos proyectos, que hicimos que fuera al ayuntamiento, a la sala capitular, a tener que exponer los temas. Que yo le dije que si me demostraba que había un estudio que recomendara eso, yo renunciaba como regidor en ese momento. Si me lo enseñaba, que había un estudio. Por eso que yo digo que estas obras... Es decir, ahí debió de ir un paso de nivel en vez de un túnel. Como el que tú tienes ahí en la Tiradentes, un paso que en vez de este a oeste sea de norte a sur. Sí, exacto. Y era más sencillo, pero porque ese túnel es larguísimo, entonces tú sabes el movimiento de tierra, todo eso. Pero además, que por ahí no puede atravesar una guagua pública, porque si tú tenías un flujo de vehículos de transporte público de este a oeste, que es mayoritario que el privado, se supone que tú debes haber hecho la obra para el flujo mayoritario. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces metieron el transporte público en 2 carriles nada más, cuando debió haber tenido 4 carriles de lado a lado. Y la verdad es que cada vez que pasa una huevo por ahí es un desastre. Pues entonces, mira, y esa experiencia que yo digo, que estas obras que se están anunciando, yo no me opongo a las soluciones viales, pero creo que tienen que ser soportadas. Tienen que ser en estudio de lo que más le convenga a la ciudad, para evitar lo que ya vimos que pasó. Y yo le dije, cuando yo veía este anuncio, yo me recordaba y lamentaba cómo la tragedia que pasó en la 27 ahí con Máximo Gómez no hubiese pasado si eso se hubiese hecho como recomendaban los estudios. Y eso es un caso. Hemos tenido varios casos más por ese tipo de situaciones. Entonces, lo recomendable, como hemos hablado aquí del INTRANT, que vemos que es un problema con tantas instituciones que tienen que ver con el transporte y ese tipo de cosas. Esa es una institución nueva, con una ley nueva, que tiene muchísimos reglamentos que preparar, muchísimas resoluciones. Yo creo que todo estos proyectos de obras viales importantes, de transporte y de tránsito, eso que tú estabas hablando ahorita, si ahorita comienzan a poner de que una calle de una avenida, es un disparate. Los estudios para el manejo del tránsito no es una calle, no es una avenida. Y tú no se imagina cómo impacta hasta una medida que tú tomas en una calle, cómo impacta en la avenida que tú menos esperas, impacta esa decisión. Porque el tránsito, los técnicos que lo ven, y yo aprendí de esto porque vinieron técnicos extranjeros a ver ese tema que estamos hablando ahora, que lo pagó la banca comercial privada de la 27, y te enseñaban a ti cómo es el flujo del tránsito, que es igualito como el agua. Que cuando tú paras el agua en un sitio, te sale por otro lado, o sea... Para eso hay mecanismos, hay estudios. Aquí se han hecho varios estudios. Ahora lo que hay que consensuarlo. Y yo inclusive me gustaría opiniones de los técnicos que más saben de eso, con ese tren metropolitano que se ha anunciado. ¿Y qué otra alternativa? Porque al final de cuentas a uno lo que le interesa es el país, es la ciudad, no le interesa a la gente. Y si un país pobre como este no puede hacer el lujo de gastar unos cuartos que después, 10 años después, se vea que podía haber una mejor inversión y una mejor salida. Yo creo que esas son de las cosas que... Ustedes hablaban ahorita de planificación. Esas son de las cosas que como país nosotros tenemos que planificarnos, porque a nosotros no nos sobran los cuartos. Y yo le agrego a ustedes, además de ese tema del tránsito, del transporte, esta ciudad de Santo Domingo, uno tiene que ver que el tema del tránsito está muy vinculado al Distrito Nacional, pero al Gran Santo Domingo. Entonces tiene que ser un macro plan. Claro. Sí, claro. Que no me pongan a todos decir que, que voy a poner a Churchill y la Lincoln de una vez. Eso no resuelve el problema. No, claro. Porque eso va a impactar en otro lado que tú no te imaginas. Después, cuando lo ponga en práctica, te va a dar cuenta. Entonces, el Gran Santo Domingo tiene que tener un plan completo, no solo del tránsito, sino también del transporte, pero también de lo que tiene que ver con las regulaciones para lo que son la vivienda, los apartamentos. Tú no puedes, público y lo privado. ¿Tú entiendes? Tú no puedes hacer una medida aislada en ese caso. Claro. Igual que a nivel nacional, las inversiones, señores. Cuando yo oigo hablando de inversiones en Montecristo, oigo hablando de inversiones en Pedernales, que ustedes ahorita estaban hablando de eso. Ustedes se preguntan, pero ustedes se imaginan que la principal zona turística del país, que es Punta Cana, no tiene acueducto. No tiene acueducto. No tiene drenaje pluvial. No tiene drenaje sanitario. ¿De dónde se consume el agua que usted tiene en todos los hoteles ahí. Es subterránea, hermano. Es de pozo. O sea, yo no digo más porque yo de mi país no voy a hablar. Que hable otro. Pero ustedes se imaginan en su cabeza que en Punta Cana, para allá, Verón, Bávaro, no hay acueducto. Ustedes se imaginan que en La Romana el acueducto que hay, que es de la presa esta del río famoso de La Romana, que está de entrada ahí, que tiene una institución que se llama Cuarón, que maneja el agua de los acueductos. Uno de los principales problemas de La Romana es la falta de agua potable. Y estamos hablando de zona turística importantísima. Es importantísima. Entonces yo digo, ve acá, pero la inversión tenemos que ser, como establecer prioridad. Y qué raro que don Fran Reinieri, con tantas influencias en todos los gobiernos, no ha luchado por eso. No, porque eso lo han contemplado y han hablado de una... Ahí se habla hasta de inversiones. Yo veía siempre, en el presupuesto siempre, hay una inversión como creo que de $600 millones para la construcción de un acueducto de Leti, un acueducto allá también como de $400 y pico millones. Pero todo eso año tras año vuelve y lo pone en el presupuesto, pero no se hace. No se hace. Pero tú sabes lo que estamos hablando, señores, de que usted se... Y yo le voy a decir una cosa, el manejo de los residuos sólidos en esa zona. Yo no quiero ni hablar de eso porque ya... Yo no hablo mal de mi país, ni que me mate, pues, porque esa es la zona turística de nosotros privilegiada. Pero vamos a poner las cosas como son. O sea, si yo tengo recursos, yo tengo que esa zona que es prioritaria, tema como ese, del acueducto, de ahí, y La Romana, tiene que ser mi prioridad. Porque eso es un potencial. Y mira que Punta Cana tiene, al igual que La Terena, tiene su electricidad. Ahí no hay problema con electricidad. La más cara, pero la tiene. Sí. No hay Punta Cana ni Terrenas. Pero fíjense lo siguiente. Cuando usted habla de grandes inversiones multimillonarias en una zona que no hay un acueducto, que no hay drenaje pluvial, que no hay drenaje... Claro. Y usted sabe lo que está pasando en esa zona cerca de ahí con la población haitiana que ha desbordado las expectativas. Y tú sabes que yo me quiero referir con eso. O sea, entonces, tenemos que manejarnos. Por ejemplo, el viernes, o el jueves, salió una información de que tú sabes cuánto se ha invertido este año, en el primer semestre de este año, en gastos de capital, un 1%. Pero, o sea, es cada año más bajito. Pero mira, déjame decirte, y ese tipo de inversión en zonas así turísticas importantes, por ejemplo, Balaguer, que era un zorro en eso, siempre presionaba al sector privado. Decía, bueno, pues yo le estoy haciendo la calle, le estoy haciendo la acera, le estoy haciendo esto. Metan ustedes cuarto en otra cosa. O sea, donde juega un papel importante. Una relación del gobierno y el sector privado para enfrentar temas. Claro, eso. Claro. Tú ves todo de aquí de Juan Dolio y de Boca Chica. Entonces recuerda que Balaguer insistía mucho con el tema de la plan de tratamiento. Y le decía, pero inviertan ustedes en eso. ¿Quién quiere que el gobierno se lo haga todo? Decían ellos así. Porque le estoy dando incentivos. Y encima de eso quieren que se lo haga todo. Yo creo que, porque aquí pensamos en para los ricos, pero para los pobres no hacemos eso. Así mismo. O sea, tú tienes que hacerle las obras, tienes que dar incentivo. Pero ya ustedes están ganando mucho dinero porque ya el turismo es una de las actividades que más mejor le ha ido después de la pandemia. No, es la actividad. Entonces, y yo digo esta cosa porque como aquí hay gente que la tiene callada, pero yo creo que el país necesita como un plan maestro estableciendo ese tipo de prioridad. Tú tienes zona, por ejemplo, Samaná es un potencial turístico inmenso. Y tiene, como ustedes dicen... Eso es que yo levantando una vaina hermosa. Pero tú te pones a ver a Samaná, te va... Y el tema de los residuos sólidos en Samaná. Sí. Eso es tremendo lo que está pasando ahí. Es un tema terrible. Entonces tú tienes que tener prioridades. Porque son zonas que si tú sabes cuál es la prioridad, yo no digo que no se invierta en otro sitio. Pero como nosotros no tenemos los recursos ilimitados, sino que lo tenemos limitado. Bien limitado. Tú vas estableciendo prioridades y cosas. Y yo, por ejemplo, llamo la atención para ese caso del este. El problema del agua en esas dos, en La Romana y allá, en Punta Cana y esos lados, debe ser una prioridad. Debe ser. Porque imagínate tú, y eso corre internacionalmente, lo que pudiéramos hacer. Sí. No, y con el crecimiento que hay por ahí en infraestructura. Y bueno que ustedes vayan para que ustedes vean cómo que están las construcciones por ahí. Porque va a llegar un momento, va a llegar un momento que no se va a aguantar, porque con todas esas construcciones, todos esos hoteles, todos esos edificios. No, y que antes nada más No, y antes te permitían, por ejemplo, construcciones de villas y cosas así, de un nivel y cosas así, pero ahora hay aprobaciones de hacer esta edificación. No, se están haciendo muchísimos edificios para, edificios. Entonces, ahí hay muchas obras. Bonito. Bueno. Nos llaman de aquel lado. Pero yo quise traer esos temas a propósito de usted. Yo, lo que Milton debe hacer es sentarse, dialogar con el sector, con los transportistas. Va a llegar un momento, obviamente, que va a chocar con algunos, porque también los transportistas lo quieren todo y lo quieren todo a su favor. Evidentemente que con eso Milton va a tener que lidiar, pero importante que él se deje llevar por los que saben, que conocen, que están ahí dentro, porque ahí dentro hay muchos conocedores y, bueno, personas como el propio ingeniero Onésimo González, señores, se haga valer de él. Por eso que tiene que haber una estrategia nacional de desarrollo, claro, que defina cuál es el camino, el derrotero que vamos a seguir en los próximos años en inversión y en modelo. Claro. El país tiene que definir un modelo en cada uno de los sectores. El mundo, y eso debe ser un plan del país, no importa el gobierno que tenga. No importa el gobierno que venga. Así mismo es. Y no importa las presiones que quieran poner los grupos de presión.